Bienvenidos, querido pueblo ecuatoriano. Y empecemos, porque la candidata presidencial por el correísmo Luisa González fue saboteada por la propia Universidad Central del Ecuador. Un estudiante denuncia que los propios dirigentes de esta universidad sabotearon arbitrariamente el conversatorio denominado Voces, en el que Luisa González debatiría con los jóvenes universitarios temas de coyuntura nacional importantísimos para todos. Qué pena que en un país donde es urgente que los jóvenes conozcan la realidad para dejar de seguir dándole el voto a basuras políticas, se les cuarte el derecho de preguntar y recibir respuestas, en donde los graduados huyen en busca de empleo a otros países por falta de oportunidades. Según dice, a un día del evento los duros de la UCE les quitaron el permiso de utilizar el anfiteatro para utilizar la Facultad de Economía. El argumento paupérrimo fue de que se les había olvidado que tendrían otro evento ese mismo día, a la misma hora, a pesar de que había sido advertido y solicitado días antes. El joven denuncia que se les está cortando la libertad de expresión, pero como siempre, aquí las autoridades se venden al mejor postor, la ley del más vivo, donde se impone una vez más la Universidad Central. Históricamente vendida al mejor postor, no sorprende que se trate de alguna artimaña planeada por los representantes del presidente de cartón. A continuación, escuchen las declaraciones del joven universitario. Recuerden que la verdad nos hará libres. Buenas noches, amigas y amigos. Lamento informarles que el evento Voces de la Juventud ha sido cancelado por decisiones arbitrarias. Con profunda indignación informamos que las autoridades de la Universidad Central del Ecuador, a un día de la realización de este evento, nos han quitado el permiso para utilizar el Paraninfo Telmo Hidalgo de la Facultad de Economía, donde iba a tener lugar este evento a las 10:30 del viernes con Luisa González, candidata presidencial, y Raúl Chávez. El argumento proporcionado por las autoridades fue que ese mismo día y a esa misma hora tenían que realizar un evento de suma importancia y que se les había olvidado. Este argumento carece de sentido, ya que presentamos, el equipo organizador presentó el oficio a las autoridades de la Facultad de Economía con días de anterioridad, y de hecho este fue ingresado a trámite bajo el número UC-FCE-DS-2024-0539E con el tiempo anticipado. Esta decisión no solo afecta la realización de este evento, sino que también perjudica el derecho a la libre expresión y también, por supuesto, a elegir con conciencia a nuestros futuros líderes en este 2025, lo que por supuesto deteriora la democracia. La idea de este evento siempre fue que como jóvenes podamos aportar ideas a las y los candidatos presidenciales. A título personal agradezco a Jen, a Meg, a Mateo, a Adri, a Pau, a Hugo, a Carol, a todos quienes integramos el comité organizador de este evento. Sé que nos vendrán oportunidades mejores. Y agradecerles a ustedes, amigas y amigos, que tuvieron la confianza en este evento, pero por decisiones que van más allá de nuestras manos, tuvo que cancelarse. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos veremos próximamente. Estamos como país pasando momentos muy difíciles. La improvisación, la falta de gestión de un gobierno con equipo que sepa lo que es la administración pública, nos ha pasado una factura gravísima como sociedad. Ni siquiera una peluquería puede funcionar, una vulcanizadora, no tenemos energía eléctrica. El presidente de la República dijo que en pocos días, que estamos hoy día, estamos ya 28, perfecto, en pocos días ya tendremos energía eléctrica 24 horas, ¿no? Vamos a ver, porque nos han dicho que de pronto bajamos a 6 horas de corte, luego son a 14, luego son a 12, luego se contradicen las autoridades. Hay una falta absoluta de palabra, una falta absoluta de compromiso con la patria, y esto se debe a la inexperiencia y a un gobierno totalmente improvisado, ¿no? Y que se ve también reflejado en que no ha habido una continuidad en una política pública, no hay una conducción de Estado. Ministros de Energía hemos tenido ya perdida la cuenta, creo como 6. Nosotros seguimos haciendo deporte. Pasando los 4.440 metros altos.
¿Y si hacemos un muñeco? Y este no es de cartón. Seguimos subiendo 5.126 metros de altura. Vértigo superado. Bueno, siempre he subido las montañas con todo el vértigo porque el miedo es para vencerlo. Estamos a 5.000 metros de altura desde el Niza Norte. Es la segunda vez que subo esta montaña. Maravillosa. Carón de Led está de pie. Festeja el primer año en el poder del presidente Daniel Noboa. Un año lleno de inoperancia, incompetencia, irresponsabilidad y corrupción. Venga, les cuento qué ha hecho Daniel Noboa este año como presidente. Número 1. Seguridad. El fracaso del famoso Plan Fénix. El famoso Plan Fénix, anunciado por el presidente de la República como la solución para todos los problemas de inseguridad que tenemos los ecuatorianos en las calles de nuestras provincias y del país, ha sido una estrategia casi fantasmal. ¿Dónde está el Plan Fénix? No lo sabemos. ¿Existe? Tampoco lo sabemos. Lo único que sabemos es que los números no mienten. Veamos. 5.717 muertes violentas en 2024. Declaraciones oficiales contradictorias que intentan maquillar una crisis evidente, mientras el país sigue hundido en una ola de violencia sin precedentes. 2. Subida del IVA. Un engaño más. Noboa subió el IVA del 12 al 15%. Nos dijeron que este dinerito extra iba a ser utilizado para la lucha en contra de la delincuencia. Pero lo único que nos hemos dado cuenta todos los ecuatorianos es que las bandas delincuenciales nos vacunan, pero el gobierno del señor Daniel Noboa también nos vacuna, porque con ese dinero no se ha hecho absolutamente nada en contra de la criminalidad en el Ecuador. El 70% de los ecuatorianos vive con miedo y el índice de confianza en el gobierno ha caído a 18%. 3. Crisis eléctrica, demagogia, corrupción y contratos a dedo. Bajo la gestión de Daniel Noboa, los ecuatorianos hemos vivido la peor crisis eléctrica de la historia del Ecuador, con apagones de casi 14 horas diarias. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que Noboa una y otra vez ha prometido y ha promocionado parar con esta crisis, pero no ha hecho absolutamente nada. Veamos los datos. Los contratos multimillonarios que Selec ha hecho con la empresa norteamericana Progen no han dado los resultados que los ecuatorianos estábamos esperando. Por ejemplo, no han cumplido los plazos de entrega, sumando denuncias de corrupción y contrataciones a dedo. Por ejemplo, una barcaza que debería aportar 100 megawatts está bajo sospecha de irregularidades. 4. Diplomacia, improvisación y aislamiento. Sanciones comerciales de Rusia a Ecuador tras intentar vender armamento soviético obsoleto a Estados Unidos. Ruptura con México, condenada internacionalmente por el violento asalto a su embajada en México. La cumbre iberoamericana celebrada en Ecuador, que quedó marcada por la inasistencia masiva de mandatarios, reflejando el aislamiento y el desprestigio del país. 5. Persecución y misoginia. Desde el primer día en el cargo, Noboa utilizó su poder para perseguir políticamente a sus adversarios. Exilió a la vicepresidenta Verónica Abad, consolidando un gobierno hostil hacia las mujeres. Manipuló los poderes del Estado para bloquear la participación de adversarios políticos. Inició procesos judiciales contra periodistas y detractores que lo cuestionaron, buscando intimidar a toda voz crítica. Daniel Noboa, lo único que ha comprobado desde que llegó al poder es que es un niño rico con banda de presidente. Una persona incompetente, inoperante y sobre todo corrupta. Noboa, nunca más.